¿Cuál es el tramo más corto? ¿Por allá, por el terraplén aquí o por la línea? Bueno. A la altura del hotel del valle, por ahí. Bueno. Por la línea me parece. Eso es lo que estaba pensando yo, que es un poco difícil, incómodo para caminar, pero creo que con eso por aquí puedo cortar mucho más camino que yendo por todas las vueltas. Sí, por la línea, por la línea. Sí, porque aquí, tiene que dar mucha vuelta. O sea, hace tiempo que no vengo para acá, bro. No, aquí. Estoy aquí en el barrio también, pero hace rato que no venía no, para acá. No, llevo ya como 3 años aquí. Aquí estoy mejor, bro. Imagino. Y aquí puedo traerte un aislito pescar también. Yo tengo un poco venía para pescar. A la suerte y bendición, mano, hombre. Cacho, en la marina esa no es quien eres. No. Bueno, un fin de semana que he decidido pasar en el monte. Estoy rumbo al centro o al corazón del Valle Yumurí. Estoy aprovechando un sendero que no he hecho nunca. Siguiendo toda la línea férrea del antiguo tren de Heisi. Esto me debe llegar al poblado de Mena. Y de ahí me desviaré buscando la zona de Vacuna de Agua, el río Vacuna de Agua y la parte de abajo del puente de Vacuna de Agua, que quiero mirar un poco esto. Nada, debo estar una o dos noches en contacto directo con la naturaleza, no hay otra. Lo que me gusta hacer, lo que hago. Tren de Heisi, el único tren eléctrico que existía en Cuba. Ya dejó de funcionar, él estaba dividido en dos tramos, uno Habana, Casablanca, Heisi y el otro Matanza, Heisi. Esta era la primera estación, o sea, desde la salida de Matanza, en Heisi, y este era el primer paradero, el de los mangos. Después viene el de Mena, y bueno, el de las minas Margó, que es el primer destino. Pero ya ven, lo que queda son los restos, ruinas, no hay nada. Es un crimen que se ha perdido todo este trayecto, o sea, toda la infraestructura que significaba o que tenía que ver con la línea del, o el trayecto de Heisi. Lo malo de esta ruta es que mucho de estos, o sea, en el caso de estos puentecitos, la línea en sí, la parte de hierro está firme, pero los travesaños de madera ya están casi todos podridos. Entonces, si uno viniera en un tren o un carrito de línea férrea, no hay problema, pero cuando vienes a pie, estén como y además están como podridos también para caminar. Puede ser algo peligroso. Bueno, ya estamos en Mena,
es el primer punto, después viene la mina Marco y ahí nos desviamos atravesando Tresevi y Clavina a buscar el cauce del río Vacunayagua. Vamos en buen tiempo. Alerta la guardia, vamos para el monte. ¿Ya es el último rabo? Un nido de carpintero, no sé definir qué especie, pero está en una buena posición. Voy a montar la cámara a ver si... dedicarle un tiempito a ver si logramos coger un buen plan. Tiene cría, me acerqué y se sienta dentro del tronco, ¿no? A los polluelos. Bueno, la idea es usar la GoPro, una especie de cámara trampa, la voy a poner en el otro árbol que está al lado del nido. Entonces tratar de coger algunos planos mucho más cercanos y sin que el ave se asuste tanto, ¿no? Y bueno, algún otro plano con la Nikon aquí, este es el objetivo. Vamos a ver cómo, si no, las asusta mucho. Van explorando todo este gran árbol que está aquí atrás, los huequitos, sacando los bichitos. Entonces se alternan un padre a la vez a través de la comida de los pichones. Están ahí en el área de este gran árbol.